Sí, dos, dos. Dos. Dos, 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 dos. Les damos la bienvenida a la misa dominical, esperando que puedan ayudarnos a compartir y sobre todo para las personas que de alguna manera no pueden asistir. Hoy vamos a tratar de transmitir a medida de las posibilidades de las conexiones en YouTube en vivo y en Facebook en vivo. Así que los invitamos a compartir desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Jiquilpan, Michoacán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que hemos pecado delante de Dios. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Gloria in celsis Deo. Nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero,
tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en lo alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciemos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que después el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman.
Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Nos podemos sentar un momento. Hermanos, hoy en este domingo en el que festejamos el día de la transfiguración del Señor, como siempre saludamos a aquellos que nos siguen por los medios de comunicación, aquellos que se les es imposible venir por su edad o por su enfermedad, y agradecer siempre a Carlos por su labor. Hoy la Escritura nos manifiesta uno de los rasgos esenciales: el Señor que se transfigura, el Señor que manifiesta y deja ver parte de su gloria a sus apóstoles. Primeramente, el evangelista nos muestra, nos narra cómo Jesús invita a sus apóstoles y sube a un monte. El subir a un monte significa el poder vencer nuestros obstáculos, nuestros problemas, nuestras dificultades, quizás mi rencor, mi soberbia, etc. ¿Por qué? Porque si vemos los cerros que nos rodean, pues nos impiden ver qué hay atrás de ellos, qué es lo que se manifiesta atrás de cada uno de ellos. Quizás si lo vemos con un tono así drástico, pues decimos: hasta ahí se acabó el mundo, nuestra visión, nuestra manera de ver la realidad. Sin embargo, nos dice la Escritura, el evangelista, es necesario subir a ese monte, porque es la fuerza de voluntad. ¿Cómo? Al subir tenemos que ir venciendo, tenemos que transformar nuestra vida cuando lleguemos a la cima. Cuando el hombre llega a la cima, entonces se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, su vida cambia, su vida se transforma. Así como escuchamos como el evangelista dice: sus vestiduras se volvieron blancas. Es la pureza del alma, la purificación de nuestra situación de pecado. Cuando el rostro se transforma, el rostro se pone brillante, es la luz que nosotros podemos transmitir a los demás, que nosotros podemos manifestar esa luz del amor de Dios, de su misericordia, de su pasión, de su perdón, de su compasión hacia los demás. Pero además, escuchamos cómo aparecen dos figuras esenciales: Moisés y Elías. Por un lado, Moisés, que representa la ley, lo que Dios nos invita. Y por el otro lado, Elías, que representa la palabra de Dios, el anuncio que Dios hace. Esa palabra de Dios que se escucha a través de la nube: este es mi Hijo, escúchenlo, en Él tengo puestas mis complacencias. Es ese mandato de Dios que nos envía a cada uno de nosotros a hacer realidad su amor, su misericordia a nuestros hermanos. Pero podemos tomar una actitud, la actitud que quisieron tomar los apóstoles: Señor, sería bueno que hiciéramos aquí tres chozas. ¿Sí? A veces cuando llegamos a la situación de pecado, hacemos chozas, es decir, ya no queremos cambiar. Llegamos a una zona de confort en la que, a pesar de que me golpeé el pecho, no hay una transformación en mí. ¿Por qué? Porque me golpeo el pecho, pero sigo maltratando, sigo gritando, sigo haciendo daño, sigo lastimando a los demás. Entonces, no hay un cambio en mi persona. No hay un cambio en mi forma de ser. Y podemos justificarnos diciendo:
Pues es que Dios es un Dios que todo lo perdona, pero tú a veces pones una choza ante este perdón de Dios. Te opones totalmente. Porque después concluye el Evangelio diciendo, escúchenlo. Y dice inmediatamente, bajaron del monte. El bajar es regresar a tu lugar de origen. Regresar con aquellos que tú convives en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con los que convives día a día. ¿Para qué? Para manifestar el rostro visible de Dios. Para manifestar que tú has cambiado. Pero el problema es que, insisto, nosotros seguimos en una choza. A veces la persona le cuesta trabajo cambiar. Y casi siempre dice, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí ya no lo voy a hacer. O ahora sí ya no voy a hablar. Ahora sí ya no voy a maltratar. Y al rato lo sigue haciendo. Y al rato le valió sombrilla y lo sigue llevando a cabo. Y en ese sentido, no hay un cambio en la persona. No hay un cambio en la manera de ser. Porque va a terminar diciendo, los demás tienen la culpa, no yo. O sea, los demás están mal, no estoy yo mal. Y empezaré a decir, pues los otros no me hablan, los otros no me toleran, los otros no me pasan esto, no aquello, no lo otro. Y empezamos como Adán y Eva, buscando un culpable. Sin embargo, Jesús nos invita y nos dice, el evangelista a través de la voz de Jesús, vamos, ¿y qué les dice Jesús? No le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es libre de la persona. Por eso tenemos la escucha de la palabra. Por eso tenemos los mandamientos, para que nosotros mismos tratemos de cambiar. Tratemos de transfigurar nuestra vida. Y el hombre que se atreve a acercarse a Dios es el hombre que cambia su vida. Es el hombre que transforma la manera de ver el mundo. Ya no lo verá igual. Pero el hombre que, a pesar de que se acerque a Dios y no tenga la fuerza de voluntad, siempre el monte estará enfrente de él. Y termino con un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estábamos viendo esta parte del Evangelio en la materia de Sagradas Escrituras, le explicábamos al Padre o le cuestionábamos que por qué esa actitud del hombre. Y él decía, muy simple, voy a poner dos ejemplos. La ciénaga y la parte de la sierra. Dice, los hombres que viven en la sierra, cuando salen de sus casas, ¿qué es lo primero que ven? Decía él, un cerro. Por eso la gente cerrada, porque el cerro no les deja ver más allá. En cambio ustedes, nos decía los que éramos de la ciénaga y el bajío y todo eso, dice, si ustedes salen fuera de su casa, ¿qué ven? Ven un panorama amplio. O sea, ven la carretera. Si nosotros salimos aquí afuera del templo, ¿qué observamos? La carretera que va a Zamora, las casas, el cerro, parte de una parroquia, parte de la otra, etcétera. Tenemos un panorama amplio. Y dice, en cambio el otro, lo primero que ve es un cerro. Por eso la cerrazón de su manera de pensar. Por eso la terquedad. Por eso la situación de no cambiar. Y a veces el cerro del pecado nos impide cambiar, nos impide transformar. ¿Qué es necesario? Subirlo para encontrarnos con Dios. Reconocer que nosotros estamos mal. Pero el problema es cuando ni nosotros mismos reconocemos que nosotros andamos mal. Y entonces entenderé a un Dios bonachón que yo puedo hacer lo que quiera. Voy, lastimo, grito, maltrato, y luego al rato nomás te digo, discúlpame. Y la pregunta es, ¿y con eso se tendrá? A lo mejor si tú tratas de cambiar, sí valdrá la pena. Pero si yo te grito, te golpeo, te maltrato, te insulto, te critico, te chismeo, y después nomás te digo, discúlpame, pero después lo vuelvo a hacer, y después lo vuelvo a hacer, y después vuelvo a caer, entonces no hay un cambio en tu persona. Entonces, ¿entiendes a un Dios que tú puedes decir, yo puedo pecar y que se acabó tengo un Dios bonachón que me va a perdonar? Y al rato vuelvo a pecar, que se acabó, pues Dios me perdona todo. Y no, si no hay el esfuerzo de voluntad. Subir al cerro significa esfuerzo, significa la voluntad. Nadie quizás que esté preparado
pueda subir un cerro así de buenas a primeras. No podemos irnos todos ahorita a decir vamos a subir el cerro que tenemos aquí enfrente. Habrá quien sí lo suba, habrá quien a medias faldas digamos, pues hasta aquí llegamos, ¿sí? Habrá quien diga, pues yo ni de loco lo intento, ¿no? A veces así es el pecado, que cuando queremos vencerlo, nunca tenemos la fuerza de voluntad. Pidamos, hermanos, a Dios para que a través de la Eucaristía y la escucha de la palabra, nosotros cambiemos nuestra vestimenta, nos purifiquemos y nuestro rostro se vuelva resplandeciente como el sol. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Con el Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Continuamos con nuestra celebración. Pueden sentarse. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad,
es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Javier Navarro Rodríguez, su obispo auxiliar, Francisco Figueroa Cervantes, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te pedimos, Señor, por las necesidades materiales y espirituales de cada una de las familias de nuestra parroquia. Ros Vázquez Fernández y su familia, Cristina García, Cintia Ochoa, María del Carmen Cázares, Mayra Álvarez y familia, Karina Álvarez y familia. A nuestros hermanos difuntos, te pedimos por el eterno descanso de las ánimas del purgatorio, de todos los que han fallecido de nuestra parroquia. Por Celi Vázquez Fernández, Padre Osvaldo Ábalos Montiel, Concepción de Jesús, Refugio Lúa, José Rampos Ocampos García, María Dolores Aguilera Ramírez, Ramiro Aguilera Ramírez, Francisca Magallón Cervantes, Valeria Montserrat Ramos Vargas, Álvaro Ramos Aguilera, Salvador Ramos Lúa, Natividad Morales, Magdalena Gálvez, Beatriz Gálvez, José María Flores. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, reconociendo que somos hijos de un mismo Padre, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que pueden sentar un momento para darles los siguientes avisos. Les estamos recordando ya a las personas que nos están apoyando con vender boletos, irlos entregando ya poco a poco, pues para seguir viendo pues, la necesidad de pues, echarle ganas a nuestros boletos. El próximo 11 de agosto a las 12 del día, que es viernes, será la misa por los enfermos. También la semana que entra ya iniciamos el catecismo de preparación para la confirmación. Aquí en la parroquia será los viernes y los sábados, sabiendo que por los sábados hay una o dos personas anotadas, para hay la posibilidad de que sus hijos también vengan
por la mañana, aquellos que no puedan por la tarde. Y el próximo 14 de agosto será la procesión de la Virgen de la Dormición, esa costumbre que tenemos pues de sacar las fogatas a nuestra casa y rezar las 33 Aves Marías en la víspera y en el día. Después de las 6:15, más o menos en la Eucaristía, estamos hablando alrededor de las 7 de la noche, saldremos aquí por mi lado derecho, como la imagen de la Dormición, subiremos por Constitución hasta llegar a la calle Batallón para bajar por la, se me fue el nombre, la que sigue de acá es, Justo Sierra, para bajar por la Justo Sierra, llegar hasta la Lucía de la Paz, de ahí entrocarnos con la Vicente Guerrero, bajar hasta la Morelos y subir nuevamente por Constitución. Los invitamos pues a participar, a poner nuestras fogatas pues fuera de nuestras casas. También recordar, como ya lo decíamos ayer, pues este año, pues ayer empezamos y abrimos nuestro año jubilar, pues invitamos a todas las personas pues a participar de este año de gracia. Lo podemos hacer cada jueves a partir de la misa de las 7 de la mañana, pues estará expuesto el Santísimo todo el día para poder venir, ya sea de manera personal, como familia, como grupo, etcétera, o barrio, pues para participar. Habrá que venir en procesión, rezar el rosario o el viacrucis, estar confesados y comulgar, rezar por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, y también pues traer un signo de fe, alguna vela, alguna veladora, etcétera. Ojalá pues aprovechemos este año de gracia. Oremos. Madre mía de Guadalupe, en esta tarde te seguimos pidiendo por nuestros sacristanes, que tu mirada de amor los acompañe, tus manos amorosas los protejan. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor vayamos en paz a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Que tengan buen domingo. Bien amigos, pues bueno, es así como les hemos llevado hoy en la misa dominical. Agradecemos el favor de su presencia, doble transmisión a través de YouTube y a través de Facebook. Agradeciendo a mi patrocinador, desde luego Door to Door Packing, 323-948-7718, por el apoyo hacia este servidor suyo para hacer posible estas y más transmisiones. Saludos a todos, feliz domingo. A descansar y a divertirse. Vámonos.